Buenos días, hermanos, Misión de los Azules. El Señor esté con nosotros. Nos pongamos en la presencia del Señor, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la asistencia de la Santísima Virgen, del Espíritu Santo, de nuestro patrono San José, para poder hacer la reflexión del Evangelio de hoy, de San Marcos, en el capítulo 3, del versículo 1 al 6. Nos habla el Señor. Habla, Señor, que tus siervos escuchan. Jesús entró nuevamente en una sinagoga y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Los fariseos observaban atentamente a Jesús para ver si lo curaba en sábado, con el fin de acusarlo. Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: «Ven y colócate aquí delante». Y les dijo: «¿Está permitido en sábado hacer el bien o el mal, salvar una vida o perderla?». Pero ellos callaron. Entonces, dirigiendo sobre ellos una mirada llena de indignación y apenado por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: «Extiende tu mano». Él la extendió y su mano quedó curada. Los fariseos salieron y se confabularon con los herodianos para buscar la forma de acabar con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, el Señor acá nos está recriminando muchas veces de aquella dureza que nosotros observamos, tenemos en nuestros corazones, sobre todo para poder ayudar a aquellas personas que nos necesitan, que necesitan de nuestro auxilio material y espiritual. El Señor está haciéndonos ver que no nos quedemos con aquello de cumplir y nada más, cumplir con las exigencias de la ley, cumplir con lo que dicen los mandamientos, sino que siempre tenemos que ir buscando un poco más aquello que el Señor nos está dando, que es el amor sobre todas las cosas. Él nos hace ver que por más que estemos dentro de nuestra religión, que tratemos de cumplir los mandamientos, los preceptos, observemos lo que la Iglesia nos indica para poder estar en comunión con todos los cristianos, también hay una parte que se llama amor, beneficio para todos, tratar de mirar hacia todos lados, no solamente el mero cumplimiento de la ley, sino el amor que el Señor nos otorga cada día, en cada momento. En todo lo que nos rodea, también nosotros ser capaces de otorgarlo, de dar a todas las personas con las que nos encontremos. Tratar de ver siempre el bien en todo ello. O sea, no quedarnos con solo lo que se nos indica, sino también poder mirar el corazón y las bondades de cada una de las situaciones que se nos presentan a diario. Que el Señor nos ayude a saber conocer su forma de actuar para nosotros también tratar de imitar. Que Dios los bendiga y los asista. Hagamos nuestro aporte a la luz del Evangelio.